Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, mi gente, en este nuevo video les voy a mostrar lo que es la evolución de la tortuga. Desde el día 1 al día 6935, los que serían 19 años de edad de una tortuga. Se lo voy a explicar en este video para que tengan entendimiento. A la hora de sacar su tortuga o tener su tortuga, sepan más o menos qué edad tienen. Vamos allá de una vez y vamos a empezar con la primerita. Bueno, nuestra primerita tortuga. Buena loca, no brinque tanto aquí. Bueno, esta es nuestra primera tortuga. Muchos se preguntarán, hey Javi, ¿y cómo tú vas a ver la edad de una tortuga? Esto es más o menos un estimado que tenemos, mi gente, claro está. Y lo vamos a hacer de la manera mejor posible. Bueno, hay una opción que siempre nos hablan de que la tortuga, ustedes pueden identificarle la edad debido a la franja. Esa forma la vamos a eliminar porque no encaja y no nos convence mucho. Porque según muchas teorías, esta tortuga debería de tener alrededor de 4 años y no es así, debido a la franja que tiene, igualito a un árbol. Ustedes saben que para saber la edad de un árbol, muchas veces lo cortan y pueden verle todo eso, y ahí se dan cuenta. Las tortuguitas prácticamente han querido hacer lo mismo, pero no sale, con las franjitas no sale. Aquí tenemos el estimado, así se vería una tortuga de lo que es un día de nacido y 3 meses. Oh wow, miren qué chula está. A las pidecholoncitas, déjate criar muchachita, porque tú no te quieres dejar criar. Y si a usted le han dicho que las tortugas son lentas, lo acaban de engañar. Las tortugas son rapidísimas. Miren cómo se va corriendo ahí. Bueno, seguimos por aquí. Esto es fácil y sencillo. De lo que fue un día, ustedes pudieron ver la tortuga de lo que es un día. Vamos a brincar a la tortuguita de lo que serían 6 meses. Ya nuestra tortuguita se vería un poquito más chula y más interesante. Así se vería una tortuga de 6 meses. Bueno, les voy a explicar bien claro para que ustedes vean cómo es nuestra conclusión de tener una tortuga de lo que son 19 años, 6935 días. Aquí vamos de una vez con la primera, que es la que tiene un año. Si ustedes se fijan, de la tortuga 1 a la 2 y a las y a la tortuga 3, ya ustedes pueden ver la diferencia. Lo que es una tortuguita bien alimentada, muchas veces van perdiendo el color y se van poniendo un poquito más oscura. Ya tenemos nuestra tortuguita de lo que es un primer año de vida de nacida. Ahí están, así se verían. Vamos a brincar de una vez al año 2, así se vería una tortuga. Mírenlo ahí, del año 1 al año 2, así se vería nuestra tortuguita. Esta la tenemos aquí ya porque hemos tenido varias reproducciones de tortugas y más o menos tenemos un estimado. Bueno, desde el año 2 vamos a brincar, esto es rápido, vamos a brincar al año 3. Así se vería una tortuga con 3 años de vida. Mírenlo rápido, se puede calcular un poquito lento, pero son muchos días. De verdad, 3 años en tortuga son 3 años, mírenlo ahí, 2 y 3 años, ahí se podría ver un poquito, esta muerde un poquito más dura, vamos a ver, ¡ah! Cuidado si me muerde. Bueno, ahí está, miren ya cómo se ve, una tortuga de lo que es 3 años de vida, chula, ¿no? Que se ve ahí. Bueno, vamos a brincar de una vez al, al año 4, esta es nuestra tortuga con 4 años de vida, miren cómo se ve. Una tortuguita de 4 años de vida. Se ve un poquito más grande, el caparazón un poquito más robusto. Ha mudado escudo. Le empiezan a echar limo porque ese limo le funciona de camuflaje cuando están en los ríos, para que los cocodrilos no se lo coman. Y de ahí vamos a brincar al año 5. Una tortuga con 5 años de vida es algo más o menos así. Así la verán porque ya tenemos la reproducción aquí y ya sabemos más o menos cuántos años tiene una tortuga. Pero vamos a darle ahora la parte más chula de esta tortuga, porque aquella está allí y me está mirando mucho, Yomal. Tú me la puedes traer y creo que se puede hacer la comparación con esa tortuga. Mírenlo ahí. Bueno, traímos aquí a nuestra Mega Raptor, la tortuga niña. Bueno, saber un estimado de la tortuga, no se lo digo, no es que soy el crack de las tortugas ni el crack de los peces, pero se lo voy a mostrar en esto para que ustedes vean y tengan un estimado. Por aquí tengo una hermana de esta, ya que uno de los suscriptores me la regaló como una tortuga bastante grande. Vamos allá y vamos a darle el verdadero toque para que ustedes sepan y tengan un estimado de su tortuga. Bienvenida a casa, Bajamundo. Bueno, aquí está nuestra tortuga.
Ya vieron, como les mostré, todos los años que tenía una tortuga, hasta el año 5. Ya ustedes pudieron ver la evolución de esa tortuga, algo bastante chévere y bastante interesante. Ahora vamos, cuidado si le meten el dedo a esa tortuga, que esa tortuga le desfleca el dedo y se lo deja solo en los huesos. Pero allá vamos, ya ustedes pudieron ver la tortuga más vieja. ¿Qué pasa? Que después que una tortuga llega de lo que son de los 5 años para adelante, la tortuga empieza a echar una tutuma. Vamos allá para no hablarle una cosa por otra. Fíjense, esta tortuga no tiene tutuma. Dale para atrás, yo mal, zoom para atrás. Esta tortuga sí tiene tutuma. Según mis ancestros, muchas personas que he hablado con ellos sobre el tema, y hemos llegado a la conclusión de que identificar la edad de la tortuga, vuelvo y se lo repito, no nos dio con... Hey, pero no me arruñe, baby, no me arruñe, que eso es para un video, para explicar una información bastante chévere. Bueno, con las franjas no nos dio la edad de la tortuga, porque era algo muy difícil de investigar. Donde nos dio la edad de la tortuga es aquí, mi gente, tutuma. La tortuga, cada edad de la tortuga, cuando llega a alcanzar una madurez bien grande, esta tortuga me está aruñando, yo mal. Bueno, ya alcanzar una madurez, cada año se puede ver en cada tutuma. Mírenlo ahí, un año, no, ¿verdad? Mírenlo ahí, cada tutuma, porque tiene algo más robusto que pareciera como que si fuera una piedrita, vamos a poner. Esa piedra se puede identificar ahí. Ustedes le pasan su mano a su tortuga, le pasan su manito por arriba y ahí van a identificar todas las tutumas que encuentren. Entonces vamos a empezar a contárselo, ¿no? ¿Verdad? De una vez y por todas. Uno, que ese sería un año. Vamos a buscar todo, ¿no? ¿Verdad? Un año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Brincamos por aquí, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11, 12, 13, 14 y seguimos por aquí. 15, 16, 17, vamos a brincar 18 por aquí y finalizamos por aquí con el año 19. Esos son lo que son la evolución de la tortuga, de lo que es del día 1 al día 6935 de nuestra tortuguitas. Y ahí están, miren cómo están de chula nuestra tortuga. Entonces, ya identificamos esta, sabemos qué edad tiene. Esta tiene 19 años. Bueno, para seguir hablando un poquito, miren esta, a pesar de que no es tan grande, pero tampoco es tan chiquita. ¿Qué pasa? Que esta tortuguita, ustedes le pueden ver ese tamañote así bien interesante y bien cool que tiene, también se la podemos calcular. Nos fijamos y miren esta, muéstrala yo mal para que vean que no tiene tutuma. Miren esta, ustedes ven que son casi mente, no es que se llevan mucho, pero le vamos a calcular el tiempo. Esta, como le dije, tiene 5 años de vida. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 11 años tiene esta tortuga. Así como ustedes la ven, esta puede ser una tortuga con esa edad. Miren lo rabiosa que está y lo grande. Esta la vamos a soltar aquí. Ustedes saben que este es nuestro estanque de la tortuga. A pesar de muchas cosas, miren esta, ¿qué edad tiene? Vamos a verle las tutumas. Simplemente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años tiene esta tortuga. Sale para atrás, Yomar, para poderla mostrarle. Esto es una tortuga con 15 años de edad. Así podemos identificar la edad de una tortuga. Esto es algo fácil y muy sencillo. Pero quiero destacar algo, que esto es un estimado. Esto es la conclusión más nítida que hemos tratado de traer de la edad de la evolución de una tortuga. Y para los que estamos aquí, nos has caído bastante bien y sabemos que esa puede ser la evolución de la tortuga. Esta tiene el caparazón un poco extraño, porque no todas las tortugas nacen con los mismos caparazones. Bueno, empezamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
¿Dónde está? Esta tiene un doblete por ahí. Esta tiene 10 años de vida, pero es un poquito complicado porque tiene el caparazón muy raro. Bueno, se parece un poquito al Mako de Dabapunta de Naruto Uzumaki. Esto es lo chulo que tiene esta, que parece mucho un sapo y algo bien chulo. Ella no le gusta que la agarren por ahí, pero así es que está, mi gente. Así fue como les mostré la evolución de la tortuga del día 1 hasta que lleguen a tener 19 años de vida esta tortuga. Este es un video un poquito interesante y bastante nítido aquí en lo que fue el estanque de la tortuga. Bueno, ya que uno de los suscriptores también me contó y me dijo que le mostrara cómo va la isla de la tortuga. Bueno, así va la isla de la tortuga. Mira el árbol aquí como está, que está en totalmente desarrollo. Y las tortugas están ahí bastante chéveres. Bueno, mi gente, hasta aquí fue el video. Si el video les gustó, recuerden darle like, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buena, se les agradece. Nos vemos en la próxima. No se pierdan mi próximo video. Hasta luego.